Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Te saluda tu amiga Maja Sendar, nuevamente juntos en un programa más de Con Buena Onda. Hoy, primero de abril, inicio de semana, inicio de mes, y también hoy día celebramos el Día Internacional de la Educación. El día de mañana, bueno, estaremos celebrando también el Día también del Autismo. Y hoy también vamos a celebrar. Ustedes se preguntarán qué hacen estas lindas rosas, qué hace Pepa aquí. Pues hoy día estamos cumpliendo 6 mesecitos, así que nosotros también estamos festejando. Es por esa razón que el día de hoy vamos a tener a unos artistas maravillosos, cuyo tema también va a ser muy importante. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen nuestros seguidores en nuestra carrera artística? Para mí lo son todo, así que eso va a estar muy interesante, saber la opinión de nuestros artistas, además para que también nos cuenten acerca de todo lo que están desarrollando en su vida artística. En fin, yo ya no quiero esperar más porque los artistas que vienen hoy están realmente fabulosos. Encabezado primero por José Antonio, que el día de hoy estará compartiendo con nosotros. Entonces, ¿vamos a ver de quién estoy hablando? ¿Me acompañan? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver a nuestro gran artista, pero primero vamos a la pausa comercial que viene por Sendar Producciones. Calidad total en lo que es diversión para niños. Lo tiene Sendar Producciones, que el día de hoy nos ha traído este lindo arreglo con Pepa. Ustedes se preguntarán qué hace Pepa aquí. Pues Peppa Pig estará haciendo un lindo show que lo trae Sendar Producciones con los tres chanchitos. Así que ya lo saben, amigos, estén atentos porque se vienen también sorteos de entradas. ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien, entonces vamos a conocer a nuestro primer invitado y vamos con el bloque de entrevistas. Solo sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Volaré. La espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por ti. Volaré.
Listo, muy bien, ya estamos en el aire y yo feliz y contenta de tener aquí a mi lado a tremendo artista, gran cantautor peruano, reconocidísimo realmente por su gran, por su gran voz que él tiene. Él es José Antonio. ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias, bienvenidos acá al programa con buena onda. Así es, con muy buena onda. feliz de estar acá. Bueno, felicitándote por estar en el sexto mes. Gracias. Muchos más, muchos éxitos, muchas bendiciones. Y bueno, está como ves, estoy un poquito con la voz así, pero me han contagiado. Estoy enfermo, pero igual estoy acá. Ay, eso es lo más importante. Mm-hmm. Me alegro muchísimo. He estado, creo que todos conocemos de tu trayectoria, de la voz que tienes. También maestro, cantante, un gran apasionado, imagino. Cuéntame un poquito cómo nace este bello arte en ti. ¿En qué momento lo descubriste? ¿En qué momento tú dijiste, esto es lo mío? Bueno, creo que desde muy pequeño, mis padres ya veían cualidades en mí, ¿no? Ya. Cantaba desde muy chiquitito, ¿no? Me acuerdo que me regalaron un cassette de Guillermo Dávila. Ajá. Y cantaba de chiquitito. Entonces ya me metieron a estudiar guitarra desde muy pequeño, ¿no? Y ya comenzaba a participar en las actuaciones en el colegio. Ajá. Pero era muy tímido. Ay, no te creo. Sí, era demasiado tímido. O sea, ¿no eras de los que salía al frente a cantar o tenían que convencerte mismo? Creo. Sí, era muy tímido, inclusive hasta la universidad, porque yo de primera carrera yo soy ingeniero de sistemas. ¡Ay, mira! ¡Qué tal cambio! Sí, cambio abismal. Ajá. En paralelo, ya yo comencé a trabajar como ingeniero de sistemas y comencé ya a pagar mis estudios, ¿no? Como tenor, mi formación como tenor lírico. Claro, mira, qué lindo. Pero yo imagino que en casa, ¿quién...? ¿Algún artista en particular? ¿Mamá, la papá, el abuelo, la abuela? Sí, hay, yo creo que sangre, definitivamente, sangre artística por parte de ambos, ¿no? Mi papá me dice que mi tío también era tenor, que le gustaba cantar música clásica. Por parte de mi mamá, sí hay bastantes familiares músicos cantantes, y uno de ellos, bueno, que ya no está acá con nosotros, es Fernando Arias, que es mi tío. él fue compositor y cantante de Los Pasteles Verdes. Mira, qué tremendo legado entonces. Y cuéntame un poco, tú te has distinguido por tener una voz particular, lírico, lo has fusionado perfectamente con el pop, ¿no? Así es. ¿Cómo así surge esto? Porque yo imagino que la ópera nos encanta a muchos, pero no a todos, ¿no? Claro, no es muy difundido. No está muy difundida, así cosa es. Que yo lo lamento. Mira, ahí tenemos nuestros primeros saluditos. Mónica Murillo, felicidades por su aniversario. Carmen Manrique dice, éxitos. ¿Quién más dice? Envía saludos a Anilú Núñez Esmillo. Ay, ellos tan lindos, ellos son los que me visten. Ahí está, un besito para ellos. Bueno, cuéntame, ¿cómo...? Bueno, en sí, mi formación, yo crecí y toda la vida voy a ser, obviamente, un cantante romántico, ¿no? Baladista, siempre. Eso es algo que no puedo dejar, pero en el camino descubrí que tenía dotes innatas, cualidades innatas también para la ópera, ¿no? Mi maestro me comenzó a formar y fui ya llevando clases también en distintos lugares, ¿no? En España también llevé una especialización y ya con eso exploté al máximo mi talento y hasta el día de hoy sigo haciéndolo, porque la carrera de un cantante es así, la preparación nunca acaba. ¿No? Tienes que estar en constante formación. ¿Y desde los cuántos años entonces, digamos que tú te empiezas a ya formar de manera profesional? Profesionalmente, yo relativamente tarde, a los 25 años más o menos. Recién. Antes yo ya cantaba, pero ya era un talento innato, ¿no? Cantaba baladas, ¿no? Mis primeros referentes fueron Sin Bandera, Gianmarco, Luis Fonsi, Marc Anthony, ¿no? Y después ya comenzó a llamarme mucho la atención del mundo lírico, ¿no? Y ya comenzar a hacer repertorio de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Juan Diego Flores. Wow. Y en el camino, con la técnica que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años, que es la escuela italiana, ya comencé yo mismo a fusionar,
¿no? Porque acá en el medio, bueno, yo creo que en ninguna parte del mundo te enseñan a fusionar ambos. O eres popular o eres lírico. Definitivamente no hay, en la creatividad. Punto medio. Claro. Entonces, ya por un tema de experiencia a lo largo de los años, he ido cada vez conociendo más a fondo mi instrumento, que es todo mi cuerpo. Claro. Y he podido poco a poco ya encontrar el equilibrio para poder hacer esta fusión, ¿no? Que repito, bueno, en una escuela, en un conservatorio, por ejemplo, que también he pasado por ahí, netamente es lírico. Claro, claro. No se canta popular, ¿no? Y viceversa, de repente en otras escuelas pero es popular. Fusionarlo, o sea, ¿cuesta mucho trabajo? Sí, sí, es mucho trabajo, ¿no? Claro, llegar a un punto tiempo, medio, imagino, sí, ¿no? Encontrar, controlar sobre todo la voz, ¿no? Ese cambio, que no sea tan violento, dependiendo del tipo de género o canción que uno elija, saber el punto exacto, también ser muy autocrítico con uno mismo, porque hay canciones que no se escucha bien, ¿no? Haciendo arreglos líricos. Entiendo. Entonces hay temas particularmente que yo prefiero hacerlo netamente popular, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces ya. En mi álbum, por eso mi álbum se llama Pasión y Fusión. Pasión y Fusión, y cuéntame, ¿cuándo ya está listo? Ya, el álbum ya salió del horno. Ya está listo. Ya está listo, ya. O sea, gente, ya está para allá. Ya está para listo, disfrutarlo. Ya. Así ¡uy, Micha Rodríguez! Saludos a José Antonio. Club de fan de José Antonio. Besos, saludos. Linda. Carmen Vázquez dice, interesante programa. Un beso para todos. Bueno, acá estoy con el gran y talentoso José Antonio. Bueno, tú me estás comentando también de todo este viaje que es la música, lo que implica el formarse, el prepararse. Sí, es una preparación constante. Siempre yo le digo a mis alumnos, talento tiene todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser el diferencial el día que ellos decidan prepararse? ¿Sabes qué? Cuando yo estaba también preparando, bueno, yo en mi caso fue en el campo de la actuación, tenía una profesora que decía, 10% es talento y 90% es disciplina. Así esfuerzo, dedicación, empeño. Siempre la disciplina le va a ganar al talento. Claro. Y es así, es verdad, es comprobado. Ajá. ¿No? Por eso a mis alumnos que de repente por genética son más talentosos, yo les doy de alma, más duro todavía. ¿Cómo eres? Curiosamente hoy día es el Día Internacional pues de la Educación, ¿no? Por una educación justa para todos, con valores. ¿Cómo es José Antonio como profesor? Uy, eso tendría que decirte los alumnos, a ver qué comento. Que comenten los alumnos. Para mandarle un saludo inmenso a mi club de fans, que siempre está ahí apoyándome. Ahí está Michita, es una de ellas, sí, a la cabeza. Michita, lo máximo. Y siempre están ahí. Mil gracias a todos mis alumnos también. Bueno, yo en clases, de verdad, cada vez soy creo que más estricto, porque es la única manera de sacar lo mejor de un alumno. ¿No? Porque pero siempre, obviamente, dando mucha confianza, ¿no? Porque el maestro no solamente tiene que dar autoridad, sino también dar la confianza para que pueda el alumno pues expresarse, inclusive hasta me cuentan sus problemas, ¿no? O sea, hay esa apertura, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Que es una confianza ya de amistad. Ajá. Pero cuando estamos en clases, ya saben que si no me hacen la tarea, yo les doy con palo, ¿no? Porque yo escuchando, sí, ¿no? Sí, tomen sí. Nota. Es que es así, no hay otra forma, porque yo siempre digo, los alumnos que vienen a Dayo vienen. Tenemos marcados dos tipos de alumnos, ¿no? El alumno que viene por hobby y el alumno que viene por carrera. Ajá. ¿No? Entonces yo siempre pregunto, ¿no? El que deseas, ¿para qué has venido a Dayo? ¿Por qué quieres estudiar canto? ¿Quieres estudiar como un hobby o te gustaría que en un futuro pueda ser tu carrera? Los que me contestan, como carrera ya se fregaron, porque les voy a dar de alma. Yo les he dicho, o me hacen caso. O simplemente se van. Es que, mira, los mejores, bueno, yo recuerdo a mis grandes maestros, eran así, ¿ah? Y curiosamente tú te olvidas de todos menos de ellos. Sí, son los que más recuerdas, a lo es que verdad. Tú más dices. Por cierto, a mi profesora Nancy Quintana, un besito para ella. Así me tenía, así, en gestión. Es que, y sí, hay que ser muy agradecido con esos maestros, porque son los que más aportan a nuestra formación. Porque ¿de qué sirve pues un maestro blandito, todo buena gente, ¿no? Que te pasa todas? Y, bueno, pasan los meses, pasan los años y no se logra nada.
no se logra nada, tú lo has dicho. Bueno, es parte también de nuestro desarrollo, ¿no? Es de nuestro crecimiento como artistas. Y qué bonito, me encanta todo lo que me dices. Sin duda alguna, eres un artista total. Completo. Y muchas gracias. Estamos trabajando en eso. En eso, en el camino todavía. Claro, uno, claro que uno sí. Nunca termina de aprender. Eso nunca, es verdad. Nunca. Estás allí, o sea, no hay fecha de caducidad. No, es así, y bueno, con mayor razón, pues uno tiene que dar el ejemplo. Entonces, claro. Es así, hay que estar en constante preparación eterna, ¿no? Y justamente te comentaba, aparte de la formación que damos pues en la escuela, aparte de mi carrera profesional, que este año ya lanzo mi álbum Pasión y Fusión, también tenemos un trabajo muy comprometido con la ayuda social. ¿No? Como te comentaba antes ya de iniciar el programa, claro. Ahorita estamos apoyando a una casa hogar que se llama Splendor, que es una casa hogar de abuelitos, que están a punto de ser desalojados. ¿Y cuánto tiempo ya llevas apoyando a este albergue? Bueno, a mis abuelitos, porque ya los hemos adoptado, ya tenemos 8 años. Ya que los conocemos y venimos haciendo actividades constantemente todos los años, pero ya este año es un año crucial, ¿no? Porque sí o sí ya tenemos que conseguirles un hogar, porque están a punto de ser desalojados, lamentablemente. Ya. Entonces, gracias a la doctora Laura Castillo, que es la directora de la Casa Hogar, que es mi segunda madre, ¿no? También es mi manager. Ella ha hecho una alianza con la Municipalidad de Jesús María y vamos a hacer un gran mega evento tipo Teletón, así, ¿no? Pero orientado a los abuelitos. Entonces, estén atentos en junio. En junio vamos a hacer de todas maneras, tienes que volver a venir para comentar sobre ello. Bueno, pero te cuento que también hoy día nos van a acompañar, porque como estamos celebrando, viene ahorita Bruno Gotelli, pero no te mueves de aquí, ¿ah? No. Viene acá a sumarse a esta simpática entrevista Bruno Gotelli, también gran cantante, cantautor. Va a acompañarnos, así que vamos un poquito a irnos a un corte comercial y de paso apreciar parte de su música y ya regresamos. Magia, diversión y profesionalidad. Sendar Producciones ofrece lo mejor. Teatro infantil, función de títeres, show, activaciones y por supuesto, animación y producción de los mejores recuerdos. Sendar Producciones, tu mejor opción en entretenimiento familiar. Convertido en auténtica moda, siempre habrá algo para ti en Smillo. Lo puedes encontrar en la feria, calle Unión 108, tienda 46, Barranco. Smillo, moda, diseño y arte. Yeah. Hola, ¿cómo estás? Hace poco nos conocimos. Soy el tonto que te sacó a bailar con sus amigos. Debo de confesar, no soy bueno para enamorar, pero ya no puedo callar lo que me dice el corazón. Pégate un poquito y me vas a escuchar. Temblando te miro. Siento que ya sabes lo que va a pasar. Te pegas a mí otra vez. Me has dejado sin salida porque sé que voy a robarte un beso, mi vida. Hoy te voy a besar. Hoy voy a enamorarte. Dime si tú sientes lo mismo. Dime si tú sientes lo mismo. Dime si tú sientes lo mismo. Ya me la jugué, algo nervioso debo admitir. Es el silencio más largo que yo haya vivido. Pero en un segundo, tu sonrisa cambia mi mundo. Y tu mano sobre mi cuello me dicen que todo estará bien. Pégate un poquito y me vas a escuchar. Temblando te miro. Siento que ya sabes lo que va a pasar. Te pegas a mí otra vez. Me has dejado sin salida porque sé que voy a robarte un beso, mi vida. Hoy te voy a besar. Hoy voy a enamorarte. Dime si tú sientes lo mismo.
si tú sientes lo mismo. Que yo me arriesgo por ti. Dime si tú sientes lo mismo. Sí. Bueno, ya estamos aquí retomando la entrevista y yo más que dichosa, feliz, tengo aquí a mi costado a José Antonio, a Brunito que lo viene después. ¿De cuántas lunas, Bruno? ¿Qué será? Más de un mes, ¿verdad? Más de un mes. Y está acá, pues ha sido el personaje con buena onda. El personaje con buena onda que nos acompaña. Todavía me tiemblan las manos del reto que me puse la vez pasada. Vienen más retos, te diré, vienen más retos. Bueno, acá yo estoy contenta porque tengo a mi lado todos grandes artistas, grandes cantantes, cada uno apasionado y defensor de su carrera. Y eso pues hace que yo los aplauda, sí, en vivo los aplauda totalmente. Pero bueno. El día de hoy vamos a tener un tema interesante que es acerca de la importancia de nuestros seguidores en nuestra carrera artística. Quiero que me cuente cada uno qué representa ello para ustedes en su carrera, ¿no? O qué ha representado, ¿no? ¿Quién bueno, sigue? yo creo que ya estamos en una época pues totalmente digital, ¿no? Claro. Ya hace algunos años. Es más, bueno, comento también con amigos que están en la televisión, que en los últimos 3 años pues el rating, ajá, ha bajado enormemente. ¿Por qué? Porque ya el usuario ya no se le antoja ver televisión. Sí, no, pues. Simplemente agarra, tienen en su celular y acá, ajá, pueden ver lo que se le da la gana en el momento que se le da la gana. Entonces llega un momento que el televisor, claro, llega a ser un adorno nada más, sí, sinceramente. Ya, en el extranjero, bueno, ya muchos canales online tienen hasta el mismo poder que las ¿no? Los canales, ¿no? Tradicionales. Claro. Y eso poco a poco se va viendo reflejado acá en el Perú, ¿no? Estamos, yo creo que entrando a esa era, que ya es una realidad y se está viendo. Entonces, ahí es donde entra, ajá, a tallar mucho ya la importancia y la necesidad para nosotros los artistas de estar en todas las plataformas, ¿no? Claro. General, ¿no? De todas las edades, Instagram, pues Facebook, YouTube, y todo lo que, y seguramente vendrán más cosas, ¿no? Y vendrán más cosas. Claro, y bueno, yo soy muy apasionado de eso también, porque bueno, yo como comparte, te dije, de primera carrera yo soy ingeniero de sistemas, ¿no? Digamos. Entonces, que no, para ti no te ha chocado tanto. No me ha chocado porque mucho. Porque yo he entrevistado a algunos, sí, y dije, no tienes idea, tengo que colgar historias, estoy pendiente, mandando mensajitos, otro con la justa, estoy con el teclado. Claro, ya no. Claro. ¿En serio? Sí, de repente, ¿qué es eso? Yo me, claro, quería, ¿no? Artistas más clásicos, de repente de, claro, años atrás. Más tradicional. Más tradicional. Debe haber costado, claro, demasiado, me imagino. Claro, pues yo me pongo a pensar, uno estaba pues, sí, con su, sí, cassette y ahora acá ya todo. Sí, bueno, y en el internet puedes escuchar todas las canciones, ¿no? Y se nota también en las personas que hayan nacido en una época, ajá, con el celular. Porque por lo menos yo no soy mucho, como lo estoy comiendo, ¿no? Pero tengo amigos, por ejemplo, que comen y están comiendo y, bueno, una foto de mi comida, no sé. Uy, qué. Sí. No, yo digo, ¿cómo hacen? Porque, o sea, mucha gente a mí me dice, oye, Bruno, pon más. Es más, un momento empecé, por ejemplo, a subir cosas, no solo musicales, sino estaba en mi casa, estaba, claro, cocinando, haciendo unos fideos, todo, y subí una historia, y la gente me decía, y muéstrame el plato, y decía, pero eso que es importante en mi vida, o sea, yo soy cantante, ¿no? Pero es, yeah, o sea, se forma algo que creo que en internet se llama la comunidad, ¿no? Entonces, ya, ajá, no solo son músicos, sino es una comunidad que te sigue, que quiere, sí, saber qué está hace. Está pendiente al milímetro de ti, ¿no? De tu vida. Y quiere ver, y bueno, en términos de música, creo que también ha cambiado. Justo yo me acuerdo, hace muchos años atrás tenía una banda, ajá, y nosotros aspirábamos, habíamos hecho un videoclip, me acuerdo, aspirábamos a salir en televisión. Y, uh-huh, en ese entonces era súper complicado. Es, claro, más, después de, sí, muchos, sí, intentos, recién, ajá, logramos sonar en un canal que se llama Ritmo Son Latino, que bueno, todavía existe. Uh-huh. El videoclip sale en Ritmo Son Latino y para nosotros era lo más grande que, claro, podía haber. Dijimos, no va a haber mucha gente. Hoy en día, un chico se graba grabando su guitarra, lo sube a y YouTube, ya, y puede volverse, sí, sí, viral, sí, sí, viral, millones, total, de millones de personas y no necesita absolutamente nada. Claro, oye, ha habido cierta facilidad, claro, también, claro, ¿no? Tiene sus, tiene sus pros, ¿no? Cuando pero pones a vender tus zapatillas a 590 soles, al toque, y antes eso tenía que ser, tenía que ser el afiche, mandar a imprimir, volantear, ahora, sí, todo que se forma en masa.
Sí, claro. Claro. La cultura ha cambiado y la forma también de hacer las cosas ha cambiado. Inclusive también para la publicidad, en el sentido, si tienen que hacer un concierto, ¿no? Claro, o sea, ya es, hay gente que se mueve solamente por redes sociales, ¿sabes? Sí, con redes sociales, más, trabajando en redes sociales, bueno, en el extranjero justamente, es muy, muy común que un artista, pues, que maneje mucho sus redes sociales, su comunidad, como dice Bruno, pueda llenar, pues, un teatro tranquilamente, sí, y sin pisar un set de televisión. Sí, eso pasó, por ejemplo, me acuerdo, sí, con estos chicos que está muy de moda, K-pop. Ya. Por ejemplo, ellos nunca salieron en televisión peruana, en la radio, ajá, pero hicieron un concierto acá en Lima y era la cantidad de gente que había en el hotel y todo. Y entonces todo el mundo, me acuerdo, mi papá estaba con él y me decía, oye, pero ellos, yo nunca lo hice en la televisión, en la radio, sí, pues, ¿cómo la gente los conoce? Por redes sociales, porque ahora se mueve todo por redes sociales. O sea, digamos que, o sea, las redes sociales, como los seguidores, porque como tú dices, se arma una comunidad, ¿les ha cambiado la vida? Yo creo que es una nueva era. Yo creo que es una nueva era. ¿Han cambiado la vida? ¿Cómo hacen? O sea, ¿ustedes se muestran tal cual o adoptan un personaje? Esta es la comida, la vamos a decorar. Esta camisita a la gente le va a gustar. ¿Cómo es? Bueno, la verdad. Yo creo que, de verdad, por lo menos en mi persona, funciona que ser natural, pues, ¿no? Ajá. No fingir, ¿no? Porque al final de cuentas, el público se da cuenta, ¿no? Ajá. Se da cuenta cuando alguien hace una pose que no es tuya. Entonces, yo creo que en mi caso me está funcionando bastante bien ser como soy, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, oye, uno pero no es pero ser como uno es, tiene de todo un poco, claro. ¿Ah? Tiene de lo bueno y tiene de lo... Nadie te quita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero mira, pero eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo también lo vivo con las redes sociales, con las personas que me siguen. Y, por ejemplo, yo soy igual que tú. Soy también defensor de no la pose, ¿no? De ser como soy. Y, como tú dices, hay cosas chéveres y cosas que también la gente espera. Pero el ser auténtico, lo que hace, para mí, de bueno, es que la gente que te sigue, por lo menos, ya sabe cómo eres. Claro. Es como, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Así soy, tal cual. Los que me siguen y los que lo siguen a él también deben saber, bueno, ellos son así y, bueno, se identifican con la música también. ¡Sí! ¡Saluditos de Víctor Díaz! ¡Carmen Manrique! ¡Víctor Díaz, un abrazo! ¡Qué Bruno Gotelli Perú! ¡Bruno Gotelli Perú! ¡Carmencita! ¡Gracias! ¡Beso grande para usted! ¡Bruno, te queremos! ¡Eso! Sígueme en mis redes sociales. Claro. Ustedes son importantes, sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a empezar. Que nos canten, ¿sí o no, gente? Que nos canten. Estamos de cumpleaños, estamos de fiesta. A ver qué nos pueden cantar, ya que celebramos el sexto mes. O sea, recién ya nos vamos para el año. A ver. Bien, estamos encaminados. Estamos encaminándonos a ella. Muy bien. A ver, algo. Bien. Por ejemplo, acá me cuentan que, bueno, eso es la segunda pregunta, pero... Tú has tenido una experiencia enorme bueno, hiciste el concierto con Gianmarco hace poquito. Bien, y me cuentan que tú también compartiste escenario con José, ¿me equivoco? Sí, fue una muy bonita experiencia. Bueno, es mi ídolo, José. Y yo formo hasta el día de hoy, ¿no? Porque somos amigos con Jeremy Gómez, ¿no? Julio Savera, Jonathan Celestino. O sea, hace muchos años formamos un cuarteto de tenores. Somos creo que el primer cuarteto acá de tenores, ¿no? En fusión pop ópera. Y bueno, nos invitaron porque uno de nuestros padrinos de esa agrupación era Jimmy Santi, que cumplía su aniversario como artista, y su compadre es José. Ay, eso no sabía. Y trajo a José para hacer un concierto, para que cierre el concierto José. Y nos pidió a nosotros que por favor seamos sus teloneros. ¡Wow! ¡Qué éxito! Fue espectacular. Que nos canten entonces, a ver. ¿Quién canten? ¿Que nos canten, sí o no? ¿Qué dice la gente atrás? ¿Qué dice? ¿Que nos cante, sí o no? ¡Esa es la actitud! Entonces, ¿quién se lo rige? ¿De Tim Marín, de Doping, güey? No sé, pero ¿qué quieres que cantemos? O lo hacemos en función a la... Ahí está, hacemos la dinámica. Entonces, ustedes son cantautores, o sea que no hay problema. Él quiere la dinámica que hicimos. Yo ya está. Yo quiero sufrir. Mira, esta es una dinámica muy, muy particular. Ya está.
un número del 1 al 6. Cada número, tú ya lo sabes, ya Bruno, así que facilito. Cada número tiene una palabra. Por ejemplo, puede ser día, onda, mañana, palabra, etc. Okay. Y hay una serie de colores. Y cada color te va a llevar a un estilo musical. Que puede ser ópera, que puede ser huayno, que puede ser chicha, que puede ser salsa, que puede ser balada, cumbia, reggaetón, etc. Ustedes eligen un número, eligen un color y nosotros lo celebramos, pero de lo mejor. Y se ponen a cantar. Pero ojo, uno es el cantante y el otro, pues, es el instrumento así, de percusión. El que hace, ¿no es cierto? Así. ¡Ay, oh, mira! Mari Ñañez, éxito, felicidades. Gio Carreño, José Antonio, tremenda voz. Muchas gracias. Cierto, tío. Lidia Bustamante. ¡Oh! Ay, mamita, felicidades, hijito de. Que el sábado bello. Cumpleaños. ¡Oh, Graciela, qué lindo! Ay, Graciela acabada, dice ahí. Gabrielita, ya estoy viendo mal, ya un besito para ella. Ya está, entonces, a su marca, ¿listos? Empezamos un número del 1 al 6. Vamos a empezar con José Antonio primero. 3. El 3, te toca buena. Palabra buena, o sea, tienes que hacer una canción donde esté la palabra buena. Bueno. Ahora, un color. Tienes el azul, el amarillo, el rojo, el verde, el blanco y el rosado. Rojo. El rojo. Guayno. ¡A su madre! Y ahora, a Bruno. Un número del 1 al 6. O sea, 3. Mañana. Ajá. Un color. Azul, amarillo, verde, blanco, rosado. Azul. Balada. Oh. ¡Suerte! Ya listo, entonces empezamos la buena onda. Y la buena onda empieza así. Empezamos con José Antonio. A ver. Están ahí meditando ellos. Están... Pero puede ser una canción existente que tenga. Claro, puede ser una canción que ya existe. Y ustedes le ponen la cosa que esté la palabra buena. Puede ser inventada también. Ya, ya, a ver qué sale. Lo que salga, no importa. No es mi rubro, no es mi género. Ahí está. Vamos ahí entonces. Vamos, Bruno, a ver, tienes que dar el... A ver, tú me das el tiempo, Bruno. Qué buena onda, qué buena onda. Qué buena onda hay en esta cabina. Qué buena onda, qué buena onda. Qué buena onda hay en esta cabina. Oye, ¿y esto acá solamente se ve en Radio Miraflores, la auténtica? ¿Quién es el nuevo jingle? Ya, ya está. Se cierra, por favor, cerrado el tema. Ahora vamos pues con Bruno Cotelli. Mira, yo me la llevo fácil porque he encontrado una canción de mañana. Ya. La voy a cantar en balada. ¿Así? Dice así. A ver. Yo creo que la han escuchado, dice. A ver. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si los tres en con buena onda estaremos aquí. ¡Qué chévere! ¡Buena! ¡Bravo! Otro reto. A ver. Uy, no. A ver, vamos. Ahora, una cancioncita más, pues. ¿Sí o no? Una cancioncita más. ¿Tenemos tiempo? Sí. A ver, un número del 1 al 6 menos 3 ni 1. 5. Meses. Ahí está. Meses. Un color, amarillo, rojo, verde o rosado. Amarillo. Salsa. Uy. Está premiado, José Antonio. Ahí está, salsa. Bruno, yo ahora sí. Le debió tocar balada. Ahora sí, oye, es así, la suerte. Así es la suerte. ¿Qué hacemos? Ya, te toca. Dos. Uy, 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 le toca onda. Ahora, onda. Un color,
un color que había, ya escogí azul. Está el rojo. Ah, no, perdón, ya está. Está el verde, está el blanco, está el rosado. Blanco, como mi... ¡Ópera! ¡Dios mío! Ahora, me pueden hacer un trueque si quieren. Y ahora... Te cambio. ¿Qué dice? Vale, vamos a intentarlo. ¿Sí? De todas maneras, te veo sudar ahí, ese Bruno. ¿Estás bueno, todo bien, Bruno? Es mi vida. Ya, bueno, entonces empezamos. Ajá, empezamos entonces con... Empezamos con Bruno, empezamos con José Antonio. Chon, 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 chon. ¿Lo tienen? Onda, ya. Onda. ¡Listo! A la una, a las dos y a las tres. No sean chistosos, ¿sabes? Estaba pensando. Y aquí va. Dios mío, es que nunca he cantado ya, en ya, mi mejor vida. Hacemos otra. Ya, mejor hacemos entre tú ópera y tú salsa. ¿Puede ser? Ya, salsa. Ya, mejor, ya. Sálvense. Yo sudo, yo acá estoy sudando. Pero usando la misma palabra. ¿No? La claro, ya. Que te toca. Mes, ¿no? Ajá. Ya. Ya a ver, Bruno, tú primero. Okay. Ahí, no voy a empezar. Y ahí tú le haces ahí el... Pam, chan, 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 pam, 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 pam. Oye, te voy a cantar esta canción que es lindo para ti, con mucha buena onda, con mucha buena onda que te canto, sí, así, así, Estamos aquí en el programa, me pusieron a cantar ópera. Yo dije que no, por favor, ponme a cantar salsa, salsa y salsa. ¡Esa es la actitud, Dios mío! Ahora pues, damos paso al gran José Antonio. A la una, a las dos y a las tres. Y a las tres. Por ti volaré. Espera que llegaré al sexto mes de aniversario. Contigo yo viviré. Por ti volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo celebraré tu vez. Maestro, maestro, maestro. La Pepa también te saluda, Pepa se cayó, maestro. Se desmayó la Pepa. ¡Qué éxito, Dios mío! ¡Wow! ¡Tremendas voces! Michita dice, José Antonio, nuestro corazón es tuyo. Claudio Escudero, Bruno, así te queremos. David Manchay, saludos, un abrazo para él. ¡Qué lindo! Bueno, lo estamos disfrutando. Es que en realidad todo lo que hacemos acá lo hacemos con mucha buena onda porque los queremos a ustedes, nuestros seguidores. Porque sin ustedes, ¿qué harían? No, ¿qué sería? Nada, ¿qué sería de nuestras vidas? Nada. ¿No es cierto? No seríamos nada, efectivamente. Bueno, ahora cuéntenme un poquito cada uno de ustedes. ¿En qué están? ¿En qué onda? ¿Cómo van? ¿Cuál es el nuevo, no sé, bueno, nos has hablado tú de, bueno, estás ahorita en la radio también, se está escuchando tu música. Sí, gracias, ¿no? A Dios, bueno, uno de mis temas, una cosa más, ajá, ya está sonando en radio, lo pueden pedir, ¿no? Ya, al toque, apunta. Apunte. Una cosa más. Una cosa pedir. Más. Próximamente vamos a hacer el videoclip, Juraré no amarte más, también con la venia pues del maestro Walter Salazar, hicimos un videoclip en el Teatro Municipal, y bueno, ese es un tema que siempre me lo piden, me pidieron que lo cante ahora acá, así que ahí quisiera regalarles un pedacito de la canción. A ver, que nos regálanos, por favor.
Ahorita viene un gogo. Pero a ver, me acompañan también ustedes. Ah, bueno, okay. Nosotros. Así todo malito y todo. Ya, vamos, acompañamos, hacemos así. Con mucho cariño para todos mis seguidores, hablando justamente de la importancia de las redes sociales. Ajá. No seríamos nada sin ustedes. Justamente puse ahí una encuesta que quieren cante y eligieron justamente con Arena Marte Más. A ver, vamos a escucharte. Voy con las manos hacia el cielo estoy. Y mi corazón deshecho, hoy me golpeo en el pecho y juraré no amarte más. Hoy con las manos hacia el cielo estoy y mi corazón en duelo. Soy sincero y lo confieso. Y juraré no amarte más. Dice: he prohibido a mis ojos que no te busquen más. He prohibido a mi boca que no te nombre ya. Le he prohibido a mis labios que no te besen más. Así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Pedacito, Dios, mucho cariño. Pedacito, pero... ¿Qué nos hace? Me ha despeinado eso. Qué linda voz que tienes, Dios mío. Wow, maravillada. Yo estoy feliz. Qué belleza realmente. Bueno, nos hemos quedado mudos acá, sin palabras, Bruno. No, está increíble. Increíble. Bueno, ya, y Bruno, ¿tú en qué proyectos estás? ¿Cómo vas? Bueno, yo ahorita estoy grabando, la verdad que el año pasado dejé de hacer música propia. Estuve trabajando, creo que como muchos de nosotros, chambeando bastante, cantando canciones ya conocidas, haciendo versiones de covers. Pero este año 2019 dije, este año tiene que ser un año de nueva música y aparte, creo que si uno tiene la posibilidad de escribir canciones, el deber también de poder hacerlo, ¿no? A mí alguien me dijo algo muy interesante, que era que las canciones eran como fotografías de los cantantes. Entonces me decía, no importa si de ahí en unos años regresas diciendo que no te gustó, por lo menos es dejar algo, ¿no? Dejar algo siempre. Entonces, nada, trabajando ahorita, ya tengo la canción lista, pero igual también quiero hacerle un videoclip. Así que si Dios quiere, en abril o en todo caso ya para el siguiente mes, poder salir con el videoclip y con la canción, ¿no? Que se llama, la canción se llama Aquí me tienes. Ajá. Algunos ya la han escuchado por ahí. Es una canción bastante divertida. Que nos cante, que nos cante, que nos cante. Ok, ok. Pero para cantarla tengo que contar el contexto. A ver, cuéntanos. Es una canción para mí divertida porque cuenta la historia de una persona, no sé si alguna vez les ha pasado, que quieren olvidar a una chica tomando. ¿Ya? Y lo gracioso es que cuando uno hace eso, uno nunca olvida, sino al contrario, recuerda. Refuerza. Es peor todavía. Vamos a reforzar. Salud. Tú dices como, no, ya olvídala, amigo, vamos a tomar, no sé qué, y te vas a tomar, pero lo único que terminas haciendo es llamando y todo. Ajá. Entonces la canción se llama Aquí me tienes porque el chico canta desde su borrachera diciendo aquí me tienes pensando en ti aunque no quiera. ¡Ajá! ¿Okay? Entonces lo escuchamos. Dice así. A ver. Ayer me dijeron que te olvidara, que te borrara tomando en la madrugada. Y aquí me tienes haciéndote esta llamada. Solo para decirte, vuelve, pero conmigo, que olvidarte yo no consigo. Y otra vez me pierdo en tu recuerdo. Vuelve, pero conmigo, que olvidarte yo no consigo. Y otra vez me pierdo en tu recuerdo y aquí me tienes. Borracho y pensando en ti aunque no quiera, no. Yo cierro los ojos y pienso en ti, me tienes haciendo lo que me dije que no hiciera. No, no, porque cierro los ojos y pienso en ti, baby.
¡Eso! ¡Ay, qué lindo! Yo soy la premiada. Gracias, Dios. Bueno, gracias. Bueno. María Isabel Saldaña, vamos, profe. Bruno Botelli, Perú. Bruno, te queremos. Mónica Beso Murillo, grande. Excelente voz. Saludos a David Mancha. Un saludo para ti, Davidito. Listo, bueno, viene otro. Ustedes han jugado, ustedes se deben acordar, y si no, lo hacemos recordar. Ritmo. Agogo. Diga usted. Nombres de... Ta, ta, ta. Y yo les hago la... Y ustedes lo dicen. Okay. ¿Sale? Solo quiero decir que soy malísimo para eso. Lo quiero decir. Pero vamos a decir... Antes de roche. No, quiero, pero roche. Recordemos. Pues hagamos roche juntos. Por favor, es día del roche, creo, ¿no? Ya, ahora sí. Pero vamos cantando, pues. Como es, como dice, el día de hoy tendremos el ritmo agogó. Consiste, ya dije, ya expliqué. Van a responder en 3 segundos. Listo. Cantamos entonces. Okay, el corito. 1, 2, 3, va. Ritmo. Hago. Diga usted. Nombres de. Dibujos animados. Superman. Batman. Los Thundercats. Mi época, vos, ahí está. Garfield. Ya, Garfield. A ver, ritmo. Hago go. Diga usted nombres de, por ejemplo, nombres de mujeres que comiencen con la letra J. Jackie. Juliana. Yo también tengo que jugar. Julia, ya. Ritmo. Hago go. Diga usted nombres de series de televisión. Friends. Los Simpsons. La Pequeña Maravilla. Ahí está, me acuerdo. Uf, se acabó ya. Se acabó. Otro más. Me está gustando. Ya te voy, Mauro. Voy a seguir la siguiente hoja. Ahora que Maja está jugando. Ya, uy, no. Otra vez. ¡Ritmo! ¡Vamos! Más rápido, ahora. Diga usted. Nombres de. Si tuviera 3 deseos, ¿cuáles serían? ¡A su madre! Uy, comer y nunca engordar. Poder teletransportarme. Sí, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Bueno, pues. Yo poder, ay, me encantaría conocer la India, sinceramente. Y luego México, por ahí, a darme un paseíto. Ahí cuates, está. Órale, mis cuates. Listo, qué divertido. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué dice el público? ¿Que nos sigan cantando puede ser? ¿Puede ser una así a dúo? ¿Puede ser un dúo así? Una canción, un cover, no sé, de algo quizás, ¿puede ser? ¿Cuál? ¿Qué dice la gente? Sin Banderas. De Sin Banderas, dice. ¿Ok? ¿Ya? ¿Puede ser? Así a capelita, con musiquita. ¿Con guitarrita? ¿Ya? ¿Con guitarrita puede ser? ¿Ya? ¿Ya? ¿Con guitarrita puede ser? Ya. Bruno, saluda a Claudia Vargas, Brunito. Ahí está, te están mandando saludos, yo te voy saludando, Claudita del Perú y del mundo. Ahorita el gran Bruno te saluda. Claudia Vargas, te mando un saludo inmenso para ti. Gracias por escucharnos, gracias por estar conectado hoy día. ¡Yeah! ¡Listo! A ver, ¿cuál? De las... ¿Entre mi vida? Ya. Ahí está, vamos. Y esto va para ti, directo al corazón, a la vena. Ahí está. Ay, Dios mío, yo lo estoy gozando, como no tiene que idea. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos, si eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos, se hacía tarde, me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No
hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en vivir, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. ¡Qué éxito! ¿Qué tal? Ah, creo que va a ser un film, por favor. Un dúo. ¡Ya está! Y nació aquí en con buena hora. ¡Por favor! ¡Por favor! Nos pueden contratar el número de contacto. ¡Ya abajo. Está! ¡Qué éxito! ¡Ay, no, de verdad que. Tengo que hacer algo. De sí, verdad que lo felicito. ¿Qué se siente la pasión que ustedes cantan? O sea, ustedes le ponen una actitud, cierran los ojitos. O sea, la viven, de verdad. ¿O tienen algunos tips aparte de ese? ¿Alguien les enseñó o eso ya fue fluyendo? ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso, yo aprendí a cantar cantando música cristiana para Dios. Y la verdad, yo creo que eso ha sido lo que a mí me ha hecho ponerle mucho feeling, porque las canciones para Dios son muy pasionales. Entonces yo aprendí así, y después de eso, aprendí que si uno no siente nada cuando canta, no puede transmitir, ¿no? O sea, creo que no se puede fingir esas cosas, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Claro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que sí, justamente, bueno, en las clases, ¿no? Ahí para el maestro también que está en Adagio de Interpretación, Alberto Castillo, le dice pues a todos nuestros alumnos que hay tres cosas importantísimas para poder transmitir, ¿no? Una es, primero, meterse en la letra de la canción, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir el compositor o cuando uno mismo lo ha compuesto? Claro. ¿Qué es lo que quiso decir, ¿no? Ajá. Conectar con uno mismo, ¿no? Como dice Bruno, que es muy importante, pues si uno mismo no lo siente, pues nadie lo va a sentir por ti. Claro. ¿No? Y eso mismo conlleva ya a la conexión con el público, ¿no? Si uno mismo lo siente, lo vive, pero no solamente lo canta para uno mismo, sino comienza a abrir su corazón y ya conecta con el público. Claro, y eso es lo maravilloso, y se siente, de verdad que se siente, qué lindo, qué me emocionan, chicos, de verdad. Gracias éxito total para ustedes, pero yo quiero que me sigan cantando, el día yo soy la cumpleañera, lo siento. Si uno ustedes también quieren que les canten, ¿sí o no? Las mañanitas. Las mañanitas, ahí está que nos... ¡Ay, las mañanitas! Puede ser. Las mañanitas. Uy, yo que me encanta la mexicana, ya me diste. Oh, no. Uy, no, Dios mío. A ver. Pues bueno. Ah, se ponen órale, todos, se ponen charros aquí, Dios mío. Las mañanitas. Me van a cantar las mañanitas. ¿El rey David, o el rey? A ver. Acá lo ponemos acá, ahorita. Okay, ahí está. Nos ponemos así. Esto es todo en vivo. ¡Esto es en vivo! ¡Por los 6 meses! ¡Por ustedes! ¿Qué dice? ¡Ay! Ya tenemos que saludos a Vanessa Rodríguez. ¿Quieres el saludo o quieres lo de abajo? Ya terminamos. A ver, nos van a cantar las mañanitas, pero primero quiero agradecer también a Valentina, que siempre me consiente y me pone las extensiones de pestañas. Muchas gracias a Valentina. Ellos son lo máximo realmente en lo que es extensiones de pestañas y también de cejas. Así que los encuentras en La Molina. Ahí está, ahí va a salir la dirección, así que también las redes sociales donde los puedas encontrar, fabulosos realmente, Valentina. Y también, bueno, también a Esmillo, ropa y estilo, ya saben, siempre con Esmillo. Ahora sí, vamos con las cariño, mañanas. Mucho cariño parte para de nosotros. Muchas nuevo gracias. Uy, lloro, Dios mío, lloro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Linda está la mañana en que vengo a saludarte.
venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchísimas gracias, chicos, lo máximo. Me encantó tenerlos y disfrutar de su talento, en realidad. Claro, muchas gracias. Y también, bueno, ya tenemos que cerrar el programa, pero no quiero despedirme sin antes agradecer principalmente a Radio Miraflores, La Auténtica Online, porque es verdad, en este caso fue un primero de octubre, nosotros iniciamos esta linda aventura con buena onda, con un maravilloso equipo de trabajo, al cual, bueno, me acompañan hoy día un parte del equipo, está Orlando, está Adeli, está Wendy Lizarbi, que no está aquí con nosotros, Raúl Olaya, Alan Cruz, Joao Arregui, a todos ellos un beso, un abrazo, que realmente son un equipo maravilloso que día a día se esfuerza por brindarles lo mejor, la mejor programación y tremendos artistas. A ustedes también, muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez, quiero tenerlos más seguido, cuéntenme, por favor. Gracias también a Merly, al señor Gerry, a todos, de verdad, todos, ya te vi, gracias. Gracias a todos por la buena onda, y bueno, ya nos tenemos que despedir, pero nos despedimos con otro dúo, ¿qué les parece? Con otro dúo para despedirnos cantando, todo bonito. Y hasta ya no sabe qué cara ponernos. La dice la Pepa. Listo, bueno, vamos ahí con una canción para cerrar el programa. Y será hasta la próxima semana, amigos. Ya saben, siempre aquí por Radio Miraflores, La Auténtica Online. Gracias. No. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado y que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. Queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, no, y mi amor te di sin condición para que te quedaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. ¡Tremendas voces! Muchas gracias, amigos, y esto fue todo aquí con los grandes Bruno Gotelli y José Antonio Alcazaba. ¡Lo dije! Gracias, amigos, y hasta la siguiente semana. Bye, bye. Gracias.
Radio Miraflores, la auténtica online.